galletitas, chocolatitas, chocolatitos, ¿qué tal estáis? Yo un poco emocionada, iba a decir nerviosa, pero realmente no estoy nerviosa, estoy emocionada, porque empiezo mi primer día de práctica. Obviamente no soy novata porque son las segundas prácticas que voy a hacer, hice las primeras en segundo año, pero siempre me emociona un poco porque hago las prácticas en el colegio donde trabajaba mi madre. Entonces es como, no sé. Y además, este año hago las prácticas con una tía segunda mía, que era prima de mi madre, a la que mi madre le dio las prácticas. O sea, ella fue alumna en prácticas de mi madre y yo ahora lo voy a ser de ella. Entonces como muy emocionante, no sé. En fin, que me emociono. Y no me quiero emocionar, que voy tarde ya. En la otra ocasión di las prácticas con niños de quinto, pero este año las voy a dar con niños de segundo. Entonces, pues la verdad es que muy nerviosa no estoy por ello. Imagino que hoy, por ser el primer día, estaré observación. Y bueno, pues os iré contando qué tal. Os lo dije en el vídeo en el que volvía, que creía que había probado todo, porque tú haces tu examen y tú sabes cómo lo has hecho. Y efectivamente he aprobado todo y con muy buena nota, estoy muy contenta. Así que bueno, pasamos de tercio y a ver qué tal va todo. Va a ir bien. No tiene por qué ir mal. ¿Hace frío? No. Lo siguiente. Anda, que este caminito no lo he hecho yo veces. Cuando era chica. Y el año que viene empieza ya Samba también en la escuela. Que por cierto, allí lo he dejado con su papi. Bueno, pues primer día de prácticas superado. Estoy muy contenta, la verdad. Me he sentido muy cómoda. Aunque no esperaba otra cosa realmente, porque estoy en familia, ¿no? Entonces, pues... Y nada, que los niños son de segundo, son pequeñitos. Por cierto, me han reconocido. Me dicen, tú eres Gloria, la de los tres chocolatitos, haces vídeos para YouTube. ¡Terrina! ¡Hola, Terrina! ¡Ay, cómo me quiere! ¡La perrina! Vaya cargo que nos hemos echado, de verdad. Como dije en el anterior vídeo, yo... o sea, la perra es de mi hermano, se ha ido a trabajar afuera, no se la puede llevar. Y está sola, todo el día ahí en la casa vieja metida. Me da una pena. Así que de momento nos la hemos traído a casa. A ver si podemos con ella. La verdad es que es muy buena la perra, las cosas como son. Pero tiene unos cargos. Yo, a ver, a mí los animales me gustan, pero no me gusta tenerlos yo. ¿Por qué? Porque mea, cagan, los tienes que cuidar, los tienes que echar de comer, los tienes que bañar. Entonces yo... No quiero animales en casa, la verdad. Y esto ha sido pues, porque nos ha caído, nos ha tocado y nos ha tocado. ¿A que sí, Negri? El Negri decía que o la perrina o él. Que no quiere. Y mira que a él le gustan mucho... Hola. Animales. Y mira que a él le gustan mucho los animales y se ha criado con animales. Bueno, yo también me he criado con animales. Yo siempre he tenido perrinos, pero claro. ¿Quién los cuidaba? Mi madre, no yo. Esto es un cargo, esto es como un hijo. Y ya os digo, a mí es que me daba muchísima pena que el pobre animal estuviera pues, solo allí en la casa vieja todo el día. Y encima, nada más que quiere cariño. Es más cariñosa que nada, la perrina. ¡Perrina! ¡Sky! Acabamos en el patio hoy, no la saco por la mañana, iba yo mal de tiempo. Ese fui ayer. ¿Ayer? Por la noche, ¿no? Sí. A ver, las que tenéis mascotas, a ver si nos aconsejáis un poco. Porque, a ver, yo... Se va, ¿eh? Se va, pero bueno, bien, otra vez. Ven, perrina, ven. ¿Ya vas a querer al Negri? ¿El negro malo? A ver. Me han dicho que la ponga a dormir en la cajetilla esta de la caja esta de transporte.
Me lo dijo la propia veterinaria, que hiciera eso. Lo que pasa es claro que si nos vamos a dormir muy temprano, ¿qué va a estar la perra? 12 horas a lo mejor, el tiempo que se duerme el niño va a estar encerrada ahí en el cajetín. No sé, me da cosas. Es que yo me siento mal. Y la he dejado ahí fuera, en el patio, pero claro, la dejo fuera en el patio, pero el patio está todo cagado ahora y meao. En cambio, cuando la he dejado en la cajetilla, cajetilla no se dice, no sé cómo se llama. Así, abrirle la puerta, sacarla para afuera y mearse y cagarse fuera. Entonces, pues mira, en fin, que vaya cargo, ¿eh? Francisquito, si me estás viendo, que no creo, vaya cargo, ¿qué me has dejado, mozo? He perdido casi 2 kilos esta semana, Negri. Tanto que me decías que he fallado, porque la verdad es que he fallado. Pero, a ver, pues, bueno, estas cosas ya las veréis en el otro canal. Exclusividad de las que estéis suscritas al nuevo canal. ¿Cómo va tu tatuaje, Negri? Perrina. Hay que echarle un corte de pelo. Tenemos que coger cita con la peluquera canina. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que la acaricia, ¿no? Quiere que la acaricie. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira, mira, mira. Se siente ella a gusto, ¿verdad? No sé si os lo he comentado en alguna ocasión, pero yo últimamente estaba un poco desmotivada con el tema de ser maestra y sinceramente yo sabía que me hacía falta esto, las prácticas. El verme en acción, el verme como maestra y sinceramente yo me he visto. Yo me veo, me veo, me veo, me veo. Qué guay que estoy recuperando la ilusión, de verdad. Porque cuando acabe esto viene lo gordo. ¡Opus, opus, opus, opus! Sí, aquí, cara. ¿Qué le vas a enseñar qué? La cara. ¿La cara? Sí. ¡Qué guapo está Samba! La han pintado de carnaval un poquito. ¿Sabe? A ver. A ver, que se quiere ver. A ver. ¿Te gusta? Sí. Cuéntale a los chocolatitos quién ha ido a recogerte hoy de la guarde. ¿Quién ha ido hoy a recogerte? ¿Mamá con quién? Ay, está mirando a ver su dibujo. Ay, te voy a comer un día de estos a ti, Sandín. Esto otro lujo. ¿Y qué tienes en la mochila? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Chuche? ¿Ha sido cumpleaños hoy? Sí. Ah. ¡Corre! ¡Venga, corremos! ¡Vamos! ¿Sabe quién gana? ¡Que gano yo! ¡Que gano, Samba! ¡Que gano yo! ¡Yo gano! ¡Gana, Samba! ¡Ay! ¿Quién gana? ¡Cuidado, cuidado! Chocolatitas, chocolatitos. Qué frío hace. Voy para casita a currar. Como veis, pues yo sigo con mi misma rutina. Por la mañana clase, aunque ahora como maestra. Y por la tarde a trabajar. Afortunadamente está el papi aquí, que me ayuda con el peque. Y a mi abuela, pobrecilla. Ay. Me duelen los pies. Una barbaridad. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! Casa. Casita mía. ¡Qué gusto! Oye, de verdad, tengo un trabajo estupendo, ¿eh? Porque yo ahora aquí cojo, me siento y me pongo mi braserito y habla. Bla, 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 bla. Y mi bata, ¿eh? El Negri estudiando. Mi compañero de piso estudiando. ¿Cómo lo llevas? ¿Va bien? Sí. Está bien. Me alegro. Mira aquí. Qué feo. Te digo una cosa. ¿Qué? Te veía a tu jefa viendo, haciendo el vídeo, trabajando, voy a ir diciendo.
Mira, este perra tiene que trabajar que le Pero va. escúchame, que me va a ver. Bueno, entonces. Hijo, es un segundo, un minuto, mira, 55 segundos. Chocolatitas y chocolatitos, ya he terminado de currar y estoy aquí recogiendo el lavaplatos. En nada va a venir mi peque. Y nos ponemos ya con la rutina de noche, que no hay tiempo que perder. Yo despido ya el vlog aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!